Buenos días, es un día lleno de aventuras y vamos a... Vamos a ir a hacer un tour por Yelapas y Majahuita, que son dos playas que están al sur de Puerto Vallarta. Hoy es el último día aquí en Puerto Vallarta. Vamos a hacer este tour y después... Pero lo vamos a celebrar por todo lo grande. Vamos a celebrar muy bien. Y según vamos a ver ballenas también, porque dicen que hay 50 ballenas en el puerto, o sea, en toda la área de Puerto Vallarta. Y el otro día vimos una saltar, así que espero que hoy veamos una. Hoy sí. Va a ser un tour súper largo, hasta las 6 de la tarde, así que espero que no se aburran de vernos. No creo que se aburran, porque va a haber kayak, paddleboard, cascadas, playas, comida, pueblos auténticos de todo. Mexicanos. Así que nos vemos a bordo del barquito. Adiós. Let's go. Majahuita, y es para hacer snorkel, pero yo creo que el agua está demasiado fría. Pero lo que más me gusta de este lugar es la naturaleza que hay. Miren qué cosa más bella. Ya estás listo, Wilson, para ver cómo está el agua. ¡Primer cubano! ¡Primer cubano en el agua! Ya llegamos a Yelapa, ya. Qué maravilla de pueblo costero. Es una belleza. Bello, 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 con cascadas, playas, río, las casas justo al lado del mar. Esto es el paraíso. Esto sí es el paraíso. Y ahora estamos transbordando del catamarán. Ahora nos van a llevar a la playa. Allí tenemos un restaurante en el que vamos a comer y después vamos a hacer el recorrido hasta la cascada. Sentadita aquí. Estamos en los caballitos. Ay, eso es un burro, eso no es un caballo. Es un burrito. ¿No ves que se fueron 8 caballos? ¿Va a ser tú, Juan? ¿Qué? ¿Va a ser? ¿Cómo? Ah. ¿Estaba caballo? Sí. Oye, a mí sabes que está en la moto. Quiero que ande bien ¿Cómo se pide, Samuel? Vamos, de pie, niño.
emociona. Mi vida, ¿te gusta? Qué rico, sí. Está buenísimo. ¿Primera vez en un caballo? ¿No te montas primera vez en un caballo? No, yo hace años que no montaba. Desde que era chiquito, mamá. Para allá. Derechito para adelante, señor. De verdad que está bello, está verde por todos lados. Bueno, nos acaban de enseñar un video de un huracán que hubo, que acabó en esta zona. Y ellos nos estaban explicando que ninguna de estas rocas existía aquí en esta parte, que lo que había eran casas y se la llevó la tormenta. Todo el agua se veía como caía y trajo todas estas rocas gigantes que hay aquí. Eso es una locura. Qué terrible. Ahora sí es comidita time. Bueno, ahora sí es comidita time. Anteriormente no. Quieras o no quieras. Pescadito es para. Para mí también. Y yo. Bueno, para casi todo el mundo. Bueno, niña. No, yo no. ¡Pescadito! Cosas que la comida está deliciosa en los restaurantes que tienen, y les aconsejo que traigan dinero en efectivo porque aquí no hay cajeros automáticos y se paga las actividades, las excursiones con dinero en efectivo. La comida sí es con... La comida sí la puedes pagar con la tarjeta de crédito sin ningún problema, cualquier tarjeta de crédito mayorista, o sea Visa, Mastercard, cualquiera de esas sirve para pagar la comida y las bebidas. Nosotros nos ha encantado este lugar, lo hemos pasado súper bien. Yo creo que aquí va a terminar el video de hoy. Nos vamos a despedir porque mañana ya nos vamos y vamos a despedir a nuestra familia y queremos disfrutar hasta el último momento. Así es, así que ahora en el camino para atrás, si tenemos suerte y vemos la ballena, pues las vamos a poner por ahí en algún lado. Se las ponemos por aquí, si no. Pero hasta aquí llegamos. Hasta aquí llega el video de hoy. Los queremos mucho. Suscríbanse y comenten. Díganos si nos gusta, si les gusta este lugar y qué me recomiendan para venir a visitar en Puerto Vallarta, porque definitivamente este es un lugar donde vamos a regresar muchas, muchas veces. Así es. Bueno, hasta el próximo video. Chao.